Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la costa occidental de Estados Unidos para descubrir todo lo que ofrece la colorida ciudad de San Francisco. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las ciudades más turísticas de Norteamérica. Considerada por muchos la ciudad más bonita de Estados Unidos, San Francisco es una ciudad que enamora a primera vista gracias a su ubicación alrededor de una bahía y por su estilo europeo. Alejada de las ruidosas y caóticas grandes ciudades estadounidenses, cuenta además con un clima templado y una deliciosa gastronomía. Imponentes paisajes naturales, bonitos parques y zonas verdes, una variada oferta cultural, majestuosos monumentos y una enorme multiculturalidad son solo algunos elementos que nos encontraremos en esta ciudad. ¿No conoces San Francisco? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la joya de California. La ruta por San Francisco comienza en la playa de Fort Funston. En la costa suroeste de la ciudad hay pintorescas dunas de arena de más de 50 metros de altura. Esta zona se ha hecho popular no solo para contemplar el asombroso paisaje natural, sino también para la práctica del ala delta. Cuenta con una red de senderos muy conveniente, es ideal para practicar el senderismo y la equitación. Hacia el norte se llega hasta Land's End, una franja costera rocosa llena de restos de naufragios y un monumento al USS San Francisco, un área repleta de senderos que transcurren junto a los rieles de un ferrocarril y los acantilados. En el entorno verás Sutro Bath, un antiguo complejo de piscinas públicas de agua salada que en su momento fue el más grande del mundo, datadas de 1896. Muy cerca, el Museo Legión del Honor expone arte antiguo y europeo con más de 4.000 años de antigüedad. En las exposiciones se pueden ver pinturas, esculturas, grabados, libros ilustrados y artes decorativas. Destacan 70 obras de Auguste Rodin. En su patio se encuentra su escultura El Pensador, una de las más fotografiadas del museo. Destacan también obras de Rembrandt, Monet o Rubens. El enorme parque Golden Gate posee una extensión de 5 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Tal grandiosidad hace que el parque posea cientos de rincones preciosos. Algunas de las zonas más interesantes pueden ser el Gran Molino Holandés, el Jardín de las Fragancias, algunas zonas boscosas con helechos gigantes, lagos y lagunas, un jardín japonés decorado con bonsáis y pagodas o el Jardín de Shakespeare con más de 200 flores citadas en sus obras. El jardín japonés Hajiwara posee 2 hectáreas de extensión y es el más antiguo de Estados Unidos dentro de su estilo. Se construyó como parte de la Feria Exposición Internacional de California de 1894 y se convirtió en un pequeño mundo de estanques, senderos, plantas japonesas, esculturas y puentes. Un lugar muy bello y apacible que sin duda invita al relax. El Jardín Botánico de San Francisco es un espacio de 23 hectáreas de extensión que alberga más de 7.500 especies vegetales. El jardín está dividido en diferentes zonas, como regiones mediterráneas, climas templados, montañas de los trópicos o colecciones especiales. Cada una tiene plantas propias de la región que representa. El Jardín de Shakespeare es otro lugar que ver aquí. En él aparecen todas las plantas que el autor menciona en sus obras. Un lugar muy solicitado para celebraciones al aire libre, perfecto para disfrutar de la naturaleza y ahondar en la obra del artista inglés. La Academia de Ciencias de California es un museo con más de 150 años de historia creado con la intención de explorar, explicar y proteger el mundo natural. Un museo muy completo, compuesto por un planetario donde poder viajar en el tiempo y el espacio para conocer la dramática experiencia de la vida y la muerte de las estrellas. Un museo de historia natural con importantes exposiciones que tratan sobre la evolución de la vida en la Tierra y su preservación. Y un acuario con más de 38.000 animales vivos procedentes de todas las partes del mundo. El Museo de Jung es un museo de bellas artes reinaugurado en el año 2005 cuando abrió sus puertas de nuevo para mostrar sus colecciones de arte de los siglos XIX y XX y su gran exposición de arte africano. Ordenado geográficamente, resulta muy cómodo de visitar. La parte más interesante es la dedicada a la zona africana, repleta de máscaras que simulan animales y multitud de figuras talladas en madera que parecen esconder temibles maldiciones.
Por último, el Conservatorio de Flores es el edificio más antiguo del parque, construido siguiendo un estilo victoriano. Este invernadero alberga una gran colección de plantas exóticas procedentes de las tierras altas y bajas de los trópicos, entre ellas plantas carnívoras y acuáticas. Uno de los barrios más importantes que ver en San Francisco es Haight Ashbury, un lugar que contribuyó al carácter abierto y tolerante de la ciudad, ya que fue aquí donde en los años 60 nació el movimiento hippie. Aunque el movimiento pasó a mejor vida, hoy en día este barrio sigue siendo uno de los más alternativos del planeta. En él encontrarás todo tipo de tiendas de segunda mano, de estilo vintage y de vinilos, además de coloridas fachadas, murales curiosos, restaurantes ecologistas y gente muy variopinta. El nombre de Twin Peaks o Picos Gemelos se debe a que son dos colinas prácticamente idénticas. Con una altitud de 280 metros son la segunda cima más alta de la ciudad. Desde Twin Peaks se consiguen unas vistas realmente privilegiadas que no se pueden obtener desde ningún otro lugar, ya que son prácticamente el centro geográfico de San Francisco. Desde aquí podrás divisar, entre otros lugares, el mítico Golden Gate o la isla de Alcatraz. Hacia el norte se pasa por el barrio de Castro. Este es el barrio de ambiente LGTBI por excelencia de la ciudad. De hecho, fue hogar de Harvey Milk, el primer funcionario público abiertamente gay de California y uno de los primeros de Estados Unidos. Hablamos de un barrio relajado, divertido y sobre todo colorido, donde destacan sus pintorescas casas victorianas. El barrio también es alabado por su animada vida nocturna y gastronómica. Otra de las cosas que hacer en San Francisco es entrar en la iglesia Misión Dolores, el edificio religioso más antiguo que se conserva en toda California. De estilo colonial español y construida en el año 1776 por misioneros españoles que pretendían evangelizar a los nativos americanos, merece la pena cruzar su antiguo cementerio para ver una antigua capilla hecha de adobe y entrar en su basílica, realizada en 1918, cuya ornamentación tiene estilo churrigueresco. El Callejón Clarion es una verdadera galería de arte al aire libre. Desde 1992 se han pintado más de 700 grafitis en las paredes de este callejón. Algunos de estos tienen connotaciones sociales, dado que plantean problemas de aburguesamiento o de desigualdad entre los sexos. El callejón fue uno de los lugares que cambió la forma en que la sociedad estadounidense piensa en el arte callejero. Uno de los lugares más bonitos y fotografiados de San Francisco se encuentra en la bella Plaza Álamo. Se trata de las llamadas Painted Ladies o Damas Pintadas, una hilera de casas victorianas construidas a finales del siglo XIX realizadas en madera pintada con tonos suaves, siguiendo la moda de los años 60 y 70 del siglo pasado. Las vistas al atardecer desde aquí son realmente preciosas cuando se forma un juego interesante entre los colores y la luz. Japantown o Barrio Japonés es el barrio japonés más antiguo y más grande de todo Estados Unidos. Aunque los japoneses se establecieron en esta zona de la ciudad hace más de 150 años, embelleciéndola con templos y otros edificios, sufrieron durante varios años todo tipo de maltratos a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que terminó con su expulsión en 1942. En la actualidad, la comunidad vive en armonía y el barrio tiene varios atractivos turísticos como una pagoda de 5 pisos, la Plaza de la Paz o el Japan Center, un centro comercial con tiendas y restaurantes japoneses. El Centro Cívico es una céntrica zona de la ciudad construida hacia el año 1912 en torno a la plaza del mismo nombre y la Plaza de las Naciones Unidas. Alberga importantes edificios gubernamentales y culturales, la mayoría en estilo clásico. El más importante de todos es el City Hall, o Ayuntamiento de San Francisco, construido en 1916 por Arthur Brown Jr. El edificio guarda gran parecido con los Inválidos de París y destaca por su gran cúpula que, con una altura de 90 metros, es una de las más grandes del mundo. Su interior impresiona por su grandeza. Parece un gran palacio que cuida a la perfección todo tipo de detalles y adornos, y es por esto que es el lugar elegido por muchas parejas para casarse. En este barrio también destaca el Museo de Arte Asiático, que expone más de 2.400 objetos provenientes del continente asiático, algunos con más de 6.000 años de antigüedad, ayudando al visitante a comprender mejor su sociedad y cultura. La visita permite ver esculturas de madera, bronce o piedra, jarrones y elementos decorativos de pintura china, figuras de animales mitológicos, objetos utilizados en prácticas religiosas y funerarias y mucho más.
El Teatro del Golden Gate fue inaugurado en 1922. En aquella época estaba sujeto a un estricto código de vestimenta. Los hombres debían llevar tocado y las mujeres tenían que llevar vestido de noche. En los años 60 el edificio se convirtió en cine, pero 10 años después se reconstruyó el escenario teatral y se proyectaron producciones teatrales y musicales. Actualmente alberga espectáculos que se han representado en los teatros de Broadway de Nueva York. Los jardines Yerbabuena son geniales si se busca un poco de relax y tranquilidad. Están repletos de árboles, flores, fuentes y arte. El jardín de mariposas atrae a las mariposas autóctonas de la ciudad, con plantas también autóctonas que fomentan su reproducción. También hay jardines con cafés donde tomar un tentempié, un museo de creatividad infantil, un centro de patinaje sobre hielo, una bolera y numerosos restaurantes a sus alrededores. Ubicado en este parque, el Museo de Arte Moderno de San Francisco expone en su interior obras modernas y contemporáneas que van desde la pintura, la escultura o la fotografía hasta las creaciones más vanguardistas. El edificio, diseñado por Mario Botta, llama la atención por su parecido a una enorme caja de ladrillos rematada con un gran cilindro. En su segunda planta podrás ver algunas obras de artistas de renombre como Matisse, Picasso, Dalí o Miró, así como numerosas muestras de arte moderno. Muy cerca, el Museo de la Diáspora Africana es otro de los mejores museos que ver. El centro documenta la historia, arte y riqueza cultural resultante de la diáspora africana y es toda una celebración de la cultura negra. Además, ofrece programas especiales para todas las edades relacionados con la danza, la música o el arte. Union Square, que recibe su nombre de las numerosas manifestaciones en apoyo al Ejército de la Unión durante la Guerra Civil, es uno de los lugares más populares de San Francisco. Además de estar bien comunicada con el resto de la ciudad gracias a los famosos tranvías de cable y de celebrarse todo tipo de eventos, esta plaza y sus alrededores concentran galerías de arte, restaurantes y grandes centros comerciales. Nob Hill es otro barrio que visitar en San Francisco. Es el barrio escogido por las familias de clase alta. Está sobre una de las colinas donde se estableció originalmente la urbe. Una de las características más llamativas de este exclusivo y lujoso barrio es la inclinación de sus calles. A causa de esto, en esta zona se ven muchos tranvías, forma más cómoda de moverse por el barrio. Grace Cathedral, de estilo gótico, comenzó a ser construida en 1928, siendo finalizada en 1964. Actualmente sigue siendo uno de los edificios religiosos más elegantes del país. Su interior, iluminado con la luz proyectada por las vidrieras, encandila por su sencillez. Sus altos techos huecos con arcos apuntados transmiten una gran sensación de amplitud. El ambiente de la catedral es aún más especial gracias al órgano que lleva funcionando desde el año 1934. Situado en la colina de Nob Hill, el Museo del Cable es el lugar perfecto para aprender cómo funciona el medio de transporte más entrañable de San Francisco. Operativo desde 1974, la exposición principal del mismo explica la historia y el funcionamiento del tranvía. En la planta baja se ve la enorme maquinaria sobre los que giran los cables que hacen que los tranvías circulen por la ciudad. Además, cuenta con tranvías antiguos, fotografías de su evolución a lo largo de los años o cómo afectó el gran terremoto de 1906 destrozando gran parte del sistema. Entramos a continuación en Chinatown, el barrio chino más antiguo de América del Norte y el más grande fuera de Asia. Entrando por la Puerta del Dragón te trasladarás a un mundo de farolillos rojos, templos como el Tin Hau, teatros, restaurantes, casas del té y cientos de tiendas alrededor de la Grand Avenue. También cuenta con una gran concentración de más de 300 restaurantes típicos chinos donde degustar su gastronomía. Uno de los puntos más curiosos del barrio es la conocida como Fábrica de Galletitas de la Suerte. Un espacio reducido donde se elaboran las famosas galletas que llevan haciéndose desde 1962 en un pequeño taller. Muy cerca descubrimos al segundo rascacielos más alto de la ciudad, la Pirámide Transamérica. Es un imponente edificio en forma de pirámide con cuatro lados en el que para su diseño y construcción se tuvieron en cuenta las condiciones de la ciudad, propensa a los sismos, agregando refuerzos especiales a la estructura. Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala Richter en 1989 no consiguió dañarlo.
El barrio de Little Italy, que se ha ido reduciendo con el paso de los años, es de visita obligada si eres sobre todo amante de los comercios y locales italianos, muchos de ellos situados aquí. Ubicado en el distrito de North Beach, este pintoresco barrio es perfecto para probar la buena comida italiana en alguno de sus muchos restaurantes. También destacan la City Lights Bookstore o la iglesia de San Pedro y San Pablo, lugar donde se casó la célebre Marilyn Monroe. En el barrio destaca sobre todo la Torre Coit, con su estilo Art Deco y sus 64 metros de altura. Desde su ubicación se obtienen unas vistas magníficas del Golden Gate, la bahía y el skyline de la ciudad. Construida en 1933, las paredes de su vestíbulo están decoradas con frescos coloridos sobre la Gran Depresión. Ubicado en un embarcadero, el Exploratorium es mucho más que un museo. Es un lugar en el que grandes y pequeños podrán aprender experimentando y divirtiéndose con la ciencia. Cuenta con más de 600 atracciones divididas en diferentes secciones. Se puede investigar el funcionamiento de un coche, la vida de los insectos, la cantidad de ruido que se hace al andar o el porqué de los fenómenos meteorológicos. Por la línea costera se llega hasta el conocido como SS Jeremiah O'Brien. Construido en 1943, es un barco mercante que formó parte de la armada de 6.000 buques que asaltaron las playas durante el famoso desembarco de Normandía. Durante el tiempo que prestó servicio, su función principal fue la de proporcionar suministros a las tropas estadounidenses y aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Un viaje al pasado para descubrir cómo era la vida a bordo mientras se recorre la cubierta, la sala de máquinas, el puente de mando, las habitaciones en las que vivieron los marineros en tiempos de guerra. El Pier 39 es un muelle lleno de restaurantes, tiendas y atracciones que se ha convertido en punto de reunión habitual para lugareños y turistas. Lo más llamativo aquí es el muelle K-Dock, donde pueden verse leones marinos prácticamente todos los días del año. Este lugar era un muelle que funcionaba como tal, pero la presencia de estos grandes mamíferos marinos hacía que los barcos no pudieran atracar. Finalmente, en lugar de ahuyentarlos, decidieron mover los barcos a otros muelles. En el Pier 45 encontramos otro famoso barco, el USS Pampanito. Se trata de un submarino de la Segunda Guerra Mundial que sobrevivió a un sinfín de batallas en el Pacífico, hundió 6 barcos enemigos y logró rescatar a 73 hombres y llevarlos de vuelta a Estados Unidos. Mientras estuvo en servicio, el Pampanito contó con una tripulación de unos 80 hombres. Recorrerá su cubierta y su interior, donde destacan las habitaciones donde hacían vida los tripulantes, la cocina, el comedor, una pequeña oficina y los dormitorios que aún conservan la decoración de la época. En este lugar se ubica también el interesante y divertido Museo Mecánico, una de las mayores colecciones privadas donde se exponen máquinas recreativas de principios del siglo XX e ingeniosos artefactos mecánicos que aún funcionan con monedas. El coleccionista Edward Galan Zelinsky comenzó a recopilar sus máquinas a los 11 años y hoy día posee más de 300 artículos en su colección. Muy próximo, y sobre todo para los amantes del mundo del cómic, el Museo de Arte de Dibujos Animados cuenta con más de 6.000 piezas originales de arte animado, siendo el único del país en su estilo, sorprendiendo visitantes desde el año 1984. Si hay algo que caracteriza a San Francisco son sus calles impracticables repletas de empinadas cuestas. Lombard Street, conocida como la calle más empinada de la ciudad, no lo es como tal, pero sí la más conocida de todas. Cada día cientos de turistas se acercan hasta esta famosa calle para fotografiar su cuesta de 40 grados de inclinación dispuestos en zigzag. La atracción principal es ver a los coches bajando por la calle como si se tratara de una montaña rusa. Una gran opción para quienes buscan lugares apartados y hermosos es el callejón Lover's Lane, ubicado en el Parque del Presidio, estando diseñado para dar largos y románticos paseos lejos de miradas indiscretas. El camino serpentea entre altos eucaliptos en los que apenas penetran los rayos del sol. Aparte del ambiente agradable, otro punto destacado aquí es el largo tronco en zigzag que se extiende por el callejón, obra del artista Andy Goldsworthy. Otro lugar bellísimo es el Palacio de Bellas Artes. Alzado delante de una laguna llena de peces, aves y tortugas, es una construcción de estilo clásico con columnas, una ancha pérgola de 340 metros y una elevada rotonda. Construida en 1915 para la Exposición Internacional Panamá-Pacífico, en vez de demolerla tal como estaba previsto, se decidió mantenerla debido a su gran belleza. Resulta muy agradable dar un paseo por el lugar o asistir a un concierto en directo.
Algo muy especial entre las cosas que ver en San Francisco es el increíble órgano del mar. Está hecho de hormigón con unos escalones de mármol y en su interior hay 35 tubos de órganos colocados de una manera muy determinada para que cada uno produzca un sonido diferente. El movimiento de las olas y la brisa marina cuando entra dentro de los tubos crea una melodía, de la cual se dice que es la melodía del mar. El mencionado Parque del Presidio es una enorme zona verde de 517 hectáreas repleta de árboles y bellos senderos por donde caminar o pedalear. Antaño había sido una base militar, pero actualmente es el hogar de 3.000 personas y algunas empresas innovadoras. Entre otros lugares del parque destacan la Playa Baker, una playa de 1 kilómetro de largo donde es posible hacer picnics y barbacoas, un lugar muy popular entre las familias y grupos de amigos donde se tienen unas vistas increíbles del puente Golden Gate, especialmente al atardecer. En cambio, la playa Marshall es perfecta para estar a solas con la naturaleza y los pensamientos. Un lugar que no todo el mundo conoce, una tranquila playa donde sentarse entre rocas solitarias contemplando la puesta de sol mientras se descubren los paisajes más asombrosos. Si quieres tener una de las mejores vistas posibles del puente Golden Gate, visita Battery East, un lugar situado al norte del Parque del Presidio que ofrece unas vistas panorámicas y despejadas del mayor icono que posee la ciudad de San Francisco. Con 2,7 kilómetros de longitud y 227 metros de altura, el Golden Gate es uno de los puentes colgantes más bellos, largos y altos del mundo, y sobre todo es el símbolo más querido y representativo de la ciudad de San Francisco. Antes de la construcción del puente, la única forma de cruzar la bahía era en ferry, de forma que en el siglo XX la bahía estaba obstruida por la gran cantidad de ferries que circulaban. La solución llegó cuando el ingeniero y constructor de puentes, Joseph Strauss, se convenció de que había de construir un puente para cruzar la bahía. Después de años de dificultad, el puente fue inaugurado en el año 1937. Uno de los mejores miradores del puente está al otro lado, en lo alto de una colina. Desde Battery Spencer tendrás unas vistas fantásticas del puente y la ciudad con la bahía de fondo. Situada en la bahía de San Francisco, Alcatraz fue una isla solitaria durante miles de años hasta que fue convertida en un fuerte. Durante la Guerra Civil se instalaron más de 100 cañones y 400 soldados, de forma que la isla pasó a formar parte del Plan de Defensa de Estados Unidos. En 1934 Alcatraz volvió a abrirse como penitenciaría federal, una prisión de máxima seguridad a la que trasladaron a los prisioneros considerados incorregibles y peligrosos. Algunos de los presos más conocidos fueron Al Capone o Robert Stroud. Los presos de Alcatraz intentaron fugarse en 14 ocasiones del peñón, aunque el intento de fuga más importante ocurrió en 1962, cuando Frank Morris y los hermanos Anglin consiguieron huir por el agua. Alcatraz cerró sus puertas definitivamente en 1963. El agua del mar había corroído las estructuras de la prisión y los gastos de mantenimiento aumentaron excesivamente. En tu visita a la prisión recorrerás las diminutas celdas donde estaban los presidiarios, el comedor, la biblioteca o el patio de recreo, así como el famoso bloque D, hasta las celdas de castigo donde se encerraban a los presos que habían tenido mala conducta. Una visita que no tiene desperdicio, un lugar cargado de historias que provocará muchas emociones al visitante. Un transbordador público te llevará a otra interesante isla. La Isla Ángel es un parque nacional y la mayor isla natural de la Bahía de San Francisco. En su día fue puesto militar y actualmente es un acogedor refugio natural con impresionantes vistas de la ciudad y sus alrededores. Las casas de los oficiales y los edificios abandonados siguen en pie en el parque, impregnados del espíritu de la historia. Una bella isla perfecta para dar un paseo por el verde bosque, encontrarse con la fauna local o disfrutar de un picnic rodeado de pintorescos panoramas. Más al norte llegamos hasta la pequeña población de Sausalito, situada justo enfrente de la península de San Francisco. Esta bella localidad se caracteriza por su puerto pesquero y por sus típicas casas flotantes, de las que hay más de 400 en toda su zona costera y su ambiente relajado y bohemio. Esta localidad es escogida como lugar de residencia por famosos y gentes de clase social alta, que prefiere mantenerse alejada de las grandes aglomeraciones de la ciudad.
Finalizamos la visita a San Francisco en el precioso Parque Nacional de Muir Woods, uno de los más conocidos del norte de California. Debido a su importancia, fue declarado Monumento Nacional en el año 1908. Se trata de un bosque de 295 hectáreas repletas de secuoyas gigantes envueltas en un verde paisaje de ensueño. El parque ofrece al visitante la posibilidad de pasear por senderos y caminos del bosque observando majestuosas secuoyas gigantes que tienen una media de entre 800 y 900 años. En el bosque hay más de 6 kilómetros de senderos con diferentes rutas. Una visita imprescindible entre la flora más autóctona de California. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la magnífica ciudad de San Francisco, la ciudad dorada de Estados Unidos.